que vengo a este campus. Y pues agradezco su invitación a la Cátedra Alfonso Reyes y al Tecnológico de Monterrey. Me gustaría iniciar esta plática recordando algunos detalles de la circunstancia histórica que me parecen indispensables para poder entender la trayectoria vital y la trayectoria intelectual, no solo de Revuelta, sino de Octavio Paz y Efraín Huerta. En agosto de 1914, el año en que vienen al mundo los tres, el país todavía está padeciendo los efectos de la lucha armada de la Revolución de 1910. Y en el mundo se inicia la Primera Guerra Mundial, o sea, es un año muy señalado. En agosto de 1914, Venustiano Carranza asume la presidencia después de que venció al gobierno ilegal de Victoriano Huerta, que se había instalado después del cuartelazo que quitó el poder a Francisco I. Madero y colaboró a su asesinato. Pero continuaba la sangrienta lucha de facciones en distinta medida, y el país no se considera pacificado sino hasta 1917, más o menos pacificado. Sin la presencia de la Revolución Mexicana, que redefinió el perfil del México moderno, no podemos entender a los jóvenes que vinieron al mundo y vivieron su infancia durante la Guerra Civil Revolucionaria. Los estudiosos que se acercan a la literatura con la herramienta del concepto de las generaciones, Luis González y González, Enrique Krause, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, ellos ubican a quienes nacieron entre 1906 y 1920, la generación de Paz, Huerta y Revueltas, como la generación de 1929. El nombre se debe a que los mayores de ese grupo andaban por la veintena cuando tiene lugar el fallido movimiento electoral encabezado por José Vasconcelos, que muestra las fisuras del recién institucionalizado sistema revolucionario. De los hombres y mujeres, por supuesto mujeres, que vinieron al mundo y vivieron su infancia durante la Revolución, muchos se integraron a la clase gobernante, incluso algunos ex-vasconcelistas como Adolfo López Mateos. Pero otros, entre los que se cuentan los tres escritores que nos interesan, se interesan en la Revolución, pero más adelante la cuestionan. Paz, Huerta y Revueltas apenas tenían cerca de 15 años cuando ocurre el movimiento vasconcelista, pero tenían el talento suficiente para entender lo que significaba. Entendieron muy bien a sí mismo la grandeza de la Revolución de 1910, esa revolución donde por primera vez en México emergió con una cierta identidad propia lo que se llama el pueblo, ¿no? Que es una entidad abstracta, difícil de definir, pero que nunca había actuado en las anteriores luchas, no había actuado per se. Aquí sí encontramos de pronto a Zapata, encontramos a Villa, encontramos a una serie de líderes auténticamente populares. Eso interesó mucho a Paz, interesó mucho a Revueltas, interesó mucho a Efraín Huerta. Todos ellos, cuando empezaron a cuestionar la Revolución, empezaron a descreer de que había sido el gran movimiento, sobre todo cuando se institucionaliza, se inclinan entonces hacia el marxismo, que también es una visión del mundo que le da pues un papel en la historia central a las masas populares. Entre ellos estaban, además de ellos tres, Octavio Novaro, Enrique Ramírez y Ramírez, José Alvarado. De jóvenes todos se inclinan al marxismo. Revueltas y Huerta mantienen esta adhesión con distintas actitudes. Huerta nunca cuestiona, ni en la edad avanzada, lo toma como si fuera realmente una religión, y Revueltas cuestiona todo el tiempo, pero tampoco decide nunca separarse del andamiaje marxista, más bien quiere ver cómo se le puede ir actualizando. Paz sigue un camino distinto, o sea, Paz cuestiona mucho el marxismo, sobre todo a partir del socialismo real que había generado estados totalitarios, y toma distancia.
Y tanto Paz como Revueltas, Paz en mayor medida, fueron voces intelectuales muy escuchadas, o sea, más allá de su trabajo literario, sus ideas fueron muy escuchadas, muy discutidas, a veces muy atacadas. Huerta no, Huerta se mantuvo más bien en el terreno de la poesía. Sin duda, esta inclinación a la izquierda tuvo que ver con que vivieron la década de los 30, que tuvo un significado muy especial en todo el mundo y en México. Fue aquella etapa en que el mundo occidental se divide entre fascismo y antifascismo, en que entra en crisis el capitalismo, las masas cobran presencia histórica. El comunismo soviético, que antes había ordenado a los partidos comunistas no tener nada que ver con los partidos burgueses, cuando se trata de vencer al fascismo, les pide que se alíen. En nuestro país se habla de una década roja y el investigador Guillermo Sheridan dice que esa década, los 30, concentra todas las pasiones del siglo XX. El periodista militante Mario Gil dice que es una década bárbara. Otros le llaman década turbulenta, exasperada, árida. Más sencillamente, el historiador inglés Eric Hobsbawm dice que en los 30, quien no era de izquierda era porque no tenía corazón. En México, durante parte de estos años, los que corresponden al Maximato, el Partido Comunista padece la ilegalidad y muchos de sus militantes son reprimidos. Pero más adelante, durante la etapa cardenista, ya puede actuar dentro del marco legal. Esta etapa de la ilegalidad, del escondite, de hacerlo todo en la oscuridad, de estar siempre con desconfianza, sella la literatura de Revueltas. En los 30 también surge pues, la lucha por la República Española, que es derrotada por Francisco Franco, y que en México pues, tiene mucho que ver con nuestra historia, porque llegan aquí los refugiados españoles, a quienes Cárdenas les abrió la puerta del país y que renovaron la cultura mexicana. Paz incluso va a España, ustedes saben, como parte de las brigadas internacionales para luchar por la República Española. Va acompañado de su esposa, que era entonces joven y bellísima, Elena Garro, quien ha dejado un testimonio maravilloso de esta aventura. Se llama Memorias de España. También fueron Silvestre Revueltas, Juan de la Cabada, José Mancisidor, y antes que ellos se había ido David Alfaro Siqueiros. A diferencia de otros momentos históricos, la presencia del fascismo hace que la práctica literaria se sienta muy vinculada a la historia. En 1938 aparece la revista Taller, dirigida por Rafael Solana, y en ella colaboran Paz y Huerta sistemáticamente, y de vez en cuando Revueltas. De ahí que haya quien los llame la generación de la revista Taller. Carlos Monsiváis dice que esta revista pregonaba una triple militancia, al mismo tiempo poética, política y moral. Octavio Paz habla de aquellos años en que la actividad poética y la revolucionaria se confundían y eran lo mismo. Entonces, antes de entrar de lleno a Revueltas, tengamos presente que los tres escritores, muy distintos en muchos aspectos, compartieron experiencias y compartieron una actitud muy preocupada por el devenir histórico, una visión política de izquierda y la amistad incluso en su juventud. Más adelante, por razones de índole política, se distanciaron, pero nunca llegaron a enemistarse y nunca se perdieron el respeto. Siempre se trataron muy, muy respetuosamente. Bueno, algunos detalles sobre la biografía de Revueltas. ¿Quién fue José Revueltas? O sea, lo que cualquiera contesta, bueno, fue un hombre muy religioso, muy comprometido con la historia, con la militancia política de izquierda y con la literatura. En todo fue apasionado. Otros lo vemos como que es un emblema mítico de la izquierda, un modelo de la disidencia intelectual. O sea, en un país donde el Estado ha desarrollado una gran capacidad para cooptar a los intelectuales, Revueltas no solo se mantuvo en la marginalidad, sino en la oposición y padeció mucha represión por ello, como sabemos. ¿Quién fue ese hombre de quien Héctor Manjarrés,
un escritor nacido en los 40 dijo, fue el más vital, honesto, irreductible, contradictorio, inasimilable y revolucionario de todos los escritores mexicanos. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con su persona y con su literatura. En general, en la generación a la que yo pertenezco, que es la generación del 68, nacidos en los 40, descubrimos a Revueltas y fue así como nuestro máximo emblema de disidencia. Pero en general ha sido más admirado o atacado que leído. Su vida fue agitada y aventurera. De hecho, ha inspirado varios recuentos biográficos. Álvaro Ruiz Abreu hizo uno, otro Mauricio Carrera, otro Carlos Monsiváis, en homenaje. Y a su vez, un estudioso de la UAM, Jorge Fuentes Murúa, escribió un intento de biografía intelectual de Revueltas. Yo les voy a dar un mínimo andamiaje biográfico del escritor militante comunista, del cual ya se han adelantado algunas cosas, para que sobre eso anclemos la parábola de su trayectoria creadora. Nació, sabemos, en 14, en un pequeño pueblo minero de Durango, Santiago Papasquiaro, de una familia numerosa, encabezada por un padre comerciante, muy estricto y amante de la cultura, y una madre ama de casa, amorosa y soñadora. Se trata de una familia de donde surgieron grandes artistas, como sabemos, artistas que hicieron significativas aportaciones a la vida cultural mexicana. El músico Silvestre Revueltas, el pintor Fermín, la actriz Rosaura, todos animados, dice Carlos Monsiváis, por la incandescencia artística y política y por la ansiedad cosmogónica. Palabras muy precisas. En 1920 la familia se traslada a la Ciudad de México y se instala en la zona donde estaba la antigua Merced, una zona de puestos de todo tipo, un mercado gigantesco. Luego pasa a la colonia Roma, luego pasa a la Doctores. Sin embargo, el padre fallece y la familia pasa de ser muy próspera a entrar en una etapa económicamente muy difícil. José recuerda, llegamos al último extremo de la precariedad. El pequeño entonces tenía 8 años y cursaba el cuarto grado en el colegio alemán. Tiene que abandonar el colegio donde habían estudiado sus hermanos mayores y se inscribe en una primaria pública. Más tarde escribiría que de todos modos detestaba el colegio alemán, tanto por el autoritarismo, por el hecho de que sus compañeros hacían burla de sus botas norteñas, que eran así todas picudas, ¿no? Les parecía chistoso a sus compañeros y él se sentía complicado. Antes de finalizar el primer año de secundaria, abandona los estudios, se ve obligado a trabajar y empieza a leer intensamente en la Biblioteca Nacional. En el trato con los trabajadores, se afina su conciencia política, que ya había despertado desde muy niño con el ejemplo de sus hermanos Silvestre y Fermín. Adolescente, empieza a participar en manifestaciones. A los 14 años, es aprehendido en un mitin en el Zócalo. Acusado de rebelión, sedición y motín, es internado en un reformatorio juvenil por un año y un día. Revueltas ha sido objeto de muchas leyendas. Aquí, algunos estudiosos juran que el chavito estaba comisionado para colgar una bandera roja en la catedral y que por eso lo detuvieron. Otros dicen que no, que quería colgar la bandera en el asta donde suele ponerse la nacional. Sin embargo, la más autorizada de las cronologías, la que hicieron Philip Cherón y Andrea Revueltas en la edición de las obras completas del autor, no avala estas versiones. Solo afirma ya que en el reformatorio el chico se unió a una huelga de hambre y que fue liberado bajo fianza después de 6 meses. Era 1929, el mismo año que el Partido Comunista entraba en la ilegitimidad política. Revueltas inicia con este hecho las acciones que repetirá toda su vida. Estudiar en forma autodidacta, participar políticamente, ser encarcelado, pero aún no empieza su trayectoria como narrador. No obstante, apuntamos que las experiencias del reformatorio dan lugar a la que hubiera sido su primera novela. Él contaba que escribió una novela llamada El Quebranto, que se le perdió en un tren.
Tal vez no es cierto, los escritores también inventan muchas cosas acerca de su biografía, pero lo siento porque se le perdió, nunca apareció, ni tenía borradores ni notas. Sin embargo, años después, reelaboró el mismo material y escribió un cuento muy intenso que se llama igual El Quebranto y que entró a formar parte de su colección Dios en la Tierra, que se publica en 1944. En 1930, después de militar, como hemos escuchado, en una organización cercana al Partido Comunista llamada Socorro Rojo Internacional, ingresa al propio partido y empieza una intensa y cotidiana labor política, reitero, en la clandestinidad. ¿Qué significa la clandestinidad? Reuniones secretas en sótanos y azoteas, pegar carteles por las noches en los muros urbanos, a veces actuar en mítines que desafían a la policía, vivir siempre bajo la constante amenaza de la represión. Y al interior del partido, como suele pasar en los grupos marginales, siempre hay una desconfianza y una mutua vigilancia entre los propios militantes, que se veían obligados a hablar en claro. Vivían el comunismo como una religión y estaban a merced de las decisiones del Partido Soviético. Todas estas vivencias son importantes porque todas son recreadas en las novelas de revueltas, especialmente en los días terrenales y en los errores. En noviembre de 1932, el joven Revueltas es detenido y enviado al penal, entonces era penal, de las Islas Marías, junto con otros camaradas del partido. Por ser menor de edad, lo dejan salir relativamente pronto, solo pasó 5 meses. En 1934 va de nuevo preso a las islas por organizar una huelga de trabajadores agrícolas en Nuevo León. Pasa ahí en esta ocasión unos 10 meses y no sale hasta 1935, cuando el presidente Lázaro Cárdenas ordena la liberación de los presos políticos. En 1938 publica su primer relato, se llama Foreign Club, en el periódico El Nacional. Foreign Club era un casino famoso durante el Maximato y era considerado un símbolo de la corrupción de los grupos gobernantes desde Plutarco Elías Calles. El cuento relata un movimiento político de trabajadores del volante que una noche atacan el casino. Los taxistas fueron derrotados por la doble fuerza de la policía y sus propios líderes reformistas. Vale la pena recordar este relato que el autor después no quiso recuperar en ninguno de sus cuentarios, pero vale la pena porque en este, al igual que en sus posteriores novelas, hay una tematización de la lucha política gremial. Pues Revueltas pasó varias décadas alternando diversas labores de la militancia, peregrinando por diversas organizaciones políticas de las que luego fue expulsado. Del PCM, del Partido Comunista, fue expulsado 2 veces, en fin, de incluso las asociaciones políticas que él fundaba acababa siendo expulsado. Era un militante muy, muy intransigente. Entonces alternaba la militancia con la producción literaria, el ensayismo histórico y político. En 1968, que es la etapa de su vida más conocida, tras múltiples decepciones políticas, se enteró de que había un movimiento gestándose en los ámbitos estudiantiles mexicanos, al igual que estaba pasando en otros países del mundo. Revueltas se presentó de voluntario en la UNAM. Encontró entre los estudiantes algo que siempre había anhelado, la auténtica fraternidad, y sin más se quedó allí a dormir en las bancas escolares y ayudarles a redactar sus manifiestos. Una vez más, se entregó en cuerpo y alma al activismo político. En una entrevista, dijo que había comprendido que esa rebelión juvenil iniciaba el renacimiento de un nuevo México y que no había dudado ni un segundo en entregarse a esa causa. Ciertamente, tal vez Revueltas vio el movimiento con mucho entusiasmo, pero ciertamente significó un cambio en el sistema político mexicano, un cambio pues, hacia una relativa democratización. Desde el punto de vista político, el movimiento estudiantil le pareció a Revueltas también una alternativa al autoritarismo de los partidos tradicionales y empezó a teorizar sobre una nueva posibilidad de organización más democrática que él llamó autogestión.
por esta actuación en el movimiento estudiantil, del cual él se convirtió en un símbolo, pero que a la hora del movimiento no fue nunca un dirigente, ¿verdad? Pero fue llevado una vez más al penal, acusado de dirigirlo, instigarlo, andar armado, una serie de infundios, y fue llevado a Lecumberri. Ahí escribió la última y la más perfecta de sus novelas, que es El Amante. Cuando Revueltas muere, en 1976, tenía la escritura, la visión del mundo, el sitio en el campo cultural y hasta el cuerpo, sellados por el movimiento estudiantil de 1968. Cuando Revueltas muere, tenía 62 años. La brillantez de su mente estaba intacta, pero su cuerpo estaba devastado por cómo había vivido, por la intensidad de sus sentimientos, la continua y decepcionante actividad política, las reiteradas cárceles. También tuvieron su parte el invencible alcohol, que siempre lo acompañó, y las inevitables enfermedades en la edad más avanzada. Sin embargo, es admirable la cantidad de textos que escribió trabajando en las peores condiciones posibles, en habitaciones paupérrimas, mal alimentado, en los ratos libres que le dejaba el activismo, asediado por las deudas, ya con esposa e hijos, y eso en cuanto a las condiciones materiales. Las condiciones afectivas también eran difíciles, enfrentamientos con sus compañeros, las expulsiones de que hemos hablado. Pese a ello, siempre vivió y escribió, como dice el poeta Enrique González Rojo, dignamente en la tortura, en la persecución, en la zozobra, con la tinta azul cólera en la pluma. Es un poema de Enrique González Rojo que se llama La Alternativa. Dice que a todos los jóvenes se les presenta la alternativa de evolucionar como Martín Luis Guzmán o como José Revueltas. Revueltas desarrolló su obra en condiciones tan adversas que él afirmaba, por supuesto con ironía, que donde podía escribir más tranquilamente era en prisión, y que aprovechaba sus temporadas en el presidio como una beca para estudiar y pensar. Pese a todas las limitaciones, insisto, conformó una obra compleja y diversa que cuando se reunió ocupó 26 volúmenes. Desde mi punto de vista, lo mejor de su producción son sus narraciones, novelas y cuentos. Sin embargo, también cultivó con éxito el ensayo literario, el teatro, la crónica y ese género cercano a la literatura que es el guión cinematográfico. Hizo los guiones de muchas películas mexicanas. Fuera del ámbito de la ficción, cuenta en su haber con artículos periodísticos y ensayos histórico-políticos y teóricos. Algunos de ellos de reconocida importancia para las ciencias sociales, como el ensayo sobre un proletariado sin cabeza de 1962, que se considera un texto fundador del análisis de la ideología política en México. Para José Revueltas, la escritura creativa fue tanto una vertiente de su quehacer militante como una expresión de sus íntimos sueños y deseos, que a veces entraban en contradicción con ese quehacer. Su narrativa está nutrida de su participación política, pero si su labor militante y sus ensayos políticos están vertebrados por la convicción de que los hombres hacen su historia y la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, como dice Marx, su literatura a veces reafirma y a veces cuestiona esta premisa. En su obra literaria, donde emerge el inconsciente por excelencia, se entretejen sus dudas, vacilaciones ante la ética, la estética, la política, la historia y la vida. Ya platicamos de Foreign Club, su primer relato publicado en 1938. En 1974 aparece su última colección de cuentos, Material de los Sueños. Así, fueron algo más de 3 décadas de escritura narrativa, donde vio la publicación de 7 novelas, Los muros de agua, el mundo humano, Los días terrenales en algún valle de lágrimas, Los motivos de Caín, Los errores, El apando, y 3 libros de cuentos, Dios en la tierra, Dormir en tierra, Material de los sueños. Cerrado el ciclo, se vuelve a abrir con las obras póstumas. En el volumen titulado Las cenizas, los editores de las obras completas, Andrea Revueltas y Philip Cherón, reunieron textos narrativos fragmentarios, inéditos o
dispersos, además de poesías. Finalmente, se publican dos tomos que llevan el nombre de las evocaciones requeridas e incorporan los discontinuos diarios o libretas personales del autor en distintos momentos de su convulsa existencia. También incluyen cartas a su madre, a su hermano Silvestre, a su hermana Rosalba, a Olivia Peralta, su primera esposa, a María Teresa Retes, la segunda, a Omega Agüero, una poeta cubana que tuvo una hija, a sus hijos, en especial Andrea la Mayor y Román el Menor. También incluye este volumen un extraordinario texto autobiográfico, Apuntes para una semblanza de Silvestre Revueltas. En términos generales, las novelas están más centradas en la política y en la militancia, en tanto que en los cuentos expresan problemas vinculados con los sentimientos y las pasiones de la humanidad en general. Sin embargo, los vasos comunicantes entre ambos géneros son tantos que se puede acceder al universo de Revueltas por cualquier entrada. Los títulos de casi todas sus novelas se articulan en forma coherente en torno a una inquietud sobre el ser humano, que se consideraba materia él mismo, dado su visión del mundo, y las relaciones del ser humano con la materia más elemental, o sea, con la mineral y con la vegetal. La poética del escritor militante, en lo que tiene de voluntario y consciente, trata de ser una búsqueda dentro de los parámetros del materialismo histórico, credo que asumió desde muy joven. O sea, la idea de la materia está siempre presente. La única novela que se sale de las líneas que llevan todas las demás juntas es El Apando, un texto críptico desde su denominación, cuyo significado, para descifrarlo, tenemos que descifrar las huellas que la circunstancia histórica imprimió en la escritura, empezando por la nota final que dice que la escribió en Gutenberg en 1969. Una de las citas predilectas de Revueltas es: gris es toda teoría, verde es el árbol de oro de la vida. Es una cita de Goethe. José Emilio Pacheco observa lo sorprendente de la preferencia del escritor comunista nacido en Durango por un clásico tan opuesto a él como el romántico alemán Goethe. Dice Pacheco: es raro que parezca que predomina la idea de la vida sobre la idea de la teoría. Tratándose de Revueltas, el novelista con la máxima mentalidad teórica que ha habido nunca en México. Podemos explorar la narrativa de Revueltas a partir de los nombres de sus novelas, lo que Gastón Bachelard llama la imaginación de la materia. De acuerdo con Bachelard, todos los elementos que inspiran la filosofía y la literatura antigua son el fuego, el aire, el agua y la tierra. De estos cuatro elementos, el agua y la tierra se encuentran en las denominaciones de las novelas de Revueltas. Aislar estos materiales para comentarlos es solo un recurso analítico, dado que en el contexto total de la narrativa revueltiana, todas las materias, mineral, vegetal, humana, interactúan entre sí. Veamos, por ejemplo, el título de su primera novela, Los muros de agua, que constituye una metáfora de suyo paradójica. La materia agua ha transformado su condición líquida e informe en algo comparable a una edificación humana, los muros. La imagen conjuga materiales con cualidades excluyentes. Si el agua se asocia con la transparencia y la fluidez, el muro se caracteriza por la opacidad y la dureza de las piedras que implícitamente lo conforman. Si el agua sugiere movimiento y libertad, el muro es símbolo de estatismo y contención. Si el agua puede ser sinónimo de transporte y comunicación, el muro es emblema de incomunicación. En el título de la novela, el agua se ha dejado dominar por la piedra. La lectura de la novela revueltiana nos deja ver que el argumento se centra en un penal en las Islas Marías y el mar cumple la función del muro y los barrotes. Así el título afina su significación. Las estancias de Revueltas como prisionero político en las Islas Marías marcan su obra con muchas vivencias de agua. Y aparte se empiezan a ver entre esta novela
mencionar las características que van a predominar en todas sus otras obras. Primero, la idea de que los comunistas son los portadores de lo constructivo. En los muros de agua hay unos 4 presos políticos comunistas que son los únicos capaces de ejercer la fraternidad, en tanto que los demás son delincuentes comunes. Está también su obsesión por los entierros. La obra es una sucesión de entierros. Los presos políticos van presos en un autobús, luego presos en un barco, donde además escenifican una atroz y asquerosa batalla de excrementos, y luego, porque si se siente que ya que son tratados como detritus humanos, también se expresan a través de las heces. Y después están presos en la isla. Quiero decir que la literatura de revuelta siempre predomina en los espacios de encierro. Bueno, en el Apando hasta la escritura es una literatura de encierro. Siempre hay dos símbolos que quisiera, ya para cerrar, hay dos símbolos clave en la obra de revueltas: el símbolo de Cristo y el símbolo de Caín. Cristo es el que representa el amor, las relaciones fraternales entre los hombres, e inclusive el sacrificio por la humanidad. Caín es el que es capaz de matar a su hermano. O sea, revueltas tiene una novela que se llama Los motivos de Caín, tiene un cuento que se llama La hermana enemiga, y muchas veces repite que los delincuentes son, llevan el símbolo de Caín porque matan a sus hermanos, seres humanos. Y por otro lado, los comunistas, que también a veces mataban a matar a sus mismos compañeros, son así, el símbolo de Caín en su peor momento. Quisiera esto que lo tuviéramos presente y que pensáramos, ¿qué nos dice Revueltas en el siglo XXI? O sea, Revueltas siempre dijo, el siglo XX, ¿cómo le vamos a llamar? ¿El siglo de la gran revolución de octubre o el siglo de los procesos de Moscú? O sea, el alma de la humanidad, la promesa de un futuro mejor social o la derrota del socialismo en los países del socialismo real. A ustedes son cosas que tal vez no les interesan, ¿no? ¿A quién le interesa el estalinismo? ¿A quién le interesa la clandestinidad? Sin embargo, más allá de las razones políticas, el universo de José Revueltas, que se fija siempre en las cosas oscuras, en las cosas marginadas, en las cosas terribles, de lo que él llama el lado moridor de la realidad, nos orilla a ver como Dostoyevsky, que influye mucho en Revueltas, el horror dentro de nosotros mismos, la posibilidad de maldad, el lado oscuro, el lado reprimido. Bueno, hay muchísimas más cosas que quisiera decirles, pero me gustaría saber si tienen alguna pregunta o comentario o lo que sea. ¿Están todos de acuerdo? No, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Con respecto a lo que mencionaba de la religiosidad. ¿Con respecto? De la religiosidad de Revueltas. Sí. Bueno, que se ha mencionado algo yo, ¿no? Por ejemplo, era un hombre muy religioso. Tenía una gran formación bíblica, pero religioso, él decía que la religión para él era en el sentido de ligar, en el sentido de unir a los hombres. Pero también buscaba siempre algo trascendente. Decía que la vida era algo más allá. Incluso cuando la gente decía el socialismo nos va a dar a todos de comer y de vuelta decía, sí, pero hay que buscar una trascendencia, no queremos ser una sociedad de bien alimentados, cerdos felices. O sea, era muy religioso y ocupan muchas descripciones en su obra, curas y personajes que se sacrifican a sí mismos. Por ejemplo, es algo ahí más o menos a lo que va con la cuestión esta del luto humano, o sea, como esa traspolación de lo que es la parte bíblica, de por ejemplo del diluvio con Calixto y su otro opositor, ¿no? Que es, y bueno, esa libertad está como que cortada, ¿no? Entre los dos, ¿cómo es que se vislumbra precisamente esa cuestión religiosa entre esos dos personajes? Bueno, al menos en el luto humano. No, bueno, en el luto humano sale un cura, que es como el guía del pueblo, y se deja orar porque no puede ser y no puede guiar bien al pueblo. Pero ahí sale un personaje emblemático que es un líder comunista asesinado que se llama Natividad, un líder campesino, que se llama Natividad, es el emblema de Jesucristo comunista. Y al mismo tiempo hay un mercenario a quien el gobierno le paga por matar y entre ellos mata a Natividad, que se llama Dan, y ese es el símbolo de Caín.
Pero aparte hay una cosa muy importante que aborda la guerra cristera. Y cuenta que hicieron tantas malvadas, tantas cosas malas, tantas atrocidades los cristeros, que entre otras cosas les cortaban la lengua a los maestros que iban a sus comunidades por ser ateos, que tampoco eran ateos, pero bueno, eran los que no estaban del lado de ellos, y en nombre de Cristo los mataban y torturaban. El cuento de revueltas, hay otro cuento que se llama Dios en la tierra, que es sobre esto, cómo cometían excesos y torturas y asesinatos por soldados del gobierno. Entonces, en el mundo humano, el cura dice, tantas barbaridades se hicieron de un lado como del otro, pero yo me voy del lado del pueblo, ¿no? O sea, pero si era un hombre profundamente religioso, habla mucho de la Biblia. O sea, en los días terrenales, bueno, los días terrenales es ya un título bíblico, en algún valle de lágrimas es un título bíblico. Y los días terrenales empiezan diciendo que en el principio era el caos, que también es una idea bíblica, ¿no? Todo el tiempo está haciendo esto. La otra cosa importante es que Revuelta siempre quiso ser, estuvo muy atacado por sus compañeros porque se estaban obligados a decir que el proletariado iba a tomar el poder y el mundo iba a ser feliz. Y Revuelta decía, no, yo no veo eso, yo creo que la gente falla, yo creo que los militantes a veces se beben el dinero del periódico y que se van a prostíbulo y que es gente culpable, yo no veo esos militantes angelicales de los que quieren que hable. Entonces, digamos, su literatura le chocó mucho a muchos compañeros, lo atacaron mucho. Y en algún momento dado le afectaron tanto las críticas de sus compañeros, no las de los enemigos, las de sus compañeros, que después de los días terrenales estuvo 7 años sin publicar obras de ficción. Sin embargo, cuando retoma los errores, dije, no, suscribo todo lo que dije y nadie más me va a decir nunca que no deba hablar. Toda su literatura es también como una obra que va sintiendo hacia la libertad de palabra. Gracias. Bueno, se los recomiendo, de verdad, aprovechando el centenario, vale la pena que volvamos a este universo revueltiano y traslademos sus problemas de fraternidad y odio al momento que estamos viviendo, ¿no? Un momento en que predomina la delincuencia.